Carlos Lozada es un joven de 25 años de edad apasionado por el arte urbano en Barranca Bermeja. Desde hace 5 años, este artista se ha dedicado a pintar grafitis en sitios específicos de la bella Hija del Sol. Llevo 5 años como grafitero y básicamente quise regalarle esta pintura a la ciudad porque en la ciudad no se encuentra nada de este tipo de arte, ¿sí? Entonces, en gestión con el barrio La Candelaria, quise representar mucho color, mucho como la cultura latina, como el calor de la ciudad, los colores, la naturaleza, pero que fuera algo diferente. Este artista en la Comuna 5 del barrio La Candelaria realizó una apuesta cultural por medio de una pintura que tiene diversos colores y animales exóticos, con el fin de que los jóvenes y habitantes de Barranca Bermeja vean al barrio La Candelaria como un escenario turístico de la ciudad. Esta pintura es hacer que las personas tomen conciencia de que Barranca es una ciudad nueva, ¿sí? No una ciudad vieja donde no se encuentran murales, ni pinturas, ni ningún tipo de expresión de arte. La idea de este mural es que la gente cada vez tenga una cultura más amplia sobre lo que es el graffiti y toda la escena del arte urbano acá en la ciudad de Barranca. En este momento pues estoy terminando la primera fase de este muro, que es que va hasta la donde comienza la bajada, hasta casi la mitad de todo el muro de contención. Y la idea con el tiempo es llenar los otros espacios que quedan para que toda esta principal quede como un centro turístico llamativo y que venga todo el mundo acá a conocer este lugar por la pintura. Carlos Lozada invita a los ciudadanos del puerto petrolero y sus alrededores para que conozcan esta obra de arte y compartan un momento de alegría por medio de los colores de su arte urbana.